¿Quién es? Andrés. Hola. Hola. ¿Pasó algo? No, no nada. ¿Podemos hablar? Claro, sigue. Sí, claro, espérenme un momento. Un momentico, hermano. ¿Quieres tomar algo? Un vaso con agua. Aló. ¿Qué hubo? ¿Está ocupado? No, no, es que oí un ruido, pero no fue nada. ¿Qué? Bueno, necesito saber si vamos a hacer la movida el domingo o no. Sí, claro. ¿Y en dónde? En un restaurante. Yo ya tengo todo arreglado, voy a estar almorzando con la familia de Laura. ¿Ok? Usted me prepara el terreno, cuando ya todo esté listo, hacemos la movida, yo sigo con mi cuento como si nada. ¿Bien? Oye, ¿y para qué va a llevar a esa gente por allá? Mijo, ¿quién va a dudar de un buen hijo almorzando con toda su familia? Está bien. Hacemos así la cosa. Vale. Suerte. ¿Acabas de llegar? Sí. Estaba comiendo con mi mamá. Qué bien. ¿Y cómo está ella? Pues por estos días está mejor. Digamos que con esperanzas. Me alegro mucho. ¿Y estaban comiendo las dos solas? No, estábamos comiendo con Adriana. Con Adriana y no más. Qué bueno. ¿Y Bruno? ¿Te sigue ayudando? ¿Bruno? Sí, sí, me sigue ayudando. ¿Y en qué van? Andrés, tú viniste solamente a preguntarme eso. No, no, claro que no. Lo que vine a decirte es un poco raro. Mejor dicho, te puede parecer un poco raro. Yo creo que a estas alturas tú y yo estamos acostumbrados a que lo raro sea lo normal. ¿O no? Sí, ¿no? En todo caso, lo que yo venía a pedirte, mejor dicho, ¿tú crees que tienes alguna posibilidad de ayudarme a infiltrarme en la organización de Gonzalo Grimaldo? ¿Esperas a alguien? No, a nadie. Debe ser una persona muy conocida para que el portero no la anuncie, ¿no? Sí, ¿no? ¿No vas a abrir? Sí. ¿Quieres que abra yo? No, yo abro. Encontrarte. Qué pena, no pensé que estuvieras ocupada. No, no te preocupes. ¿Qué necesitas?
No, pues no. En realidad no es para nada importante. Es que quería que me dejaras ver los papeles de los que me hablaste el otro día. Pero pues no. Me los llevas si puedes mañana a la oficina. Vale. ¿Y por qué a su oficina? ¿Acaso usted no vive en el apartamento de enfrente? Lo digo porque cuando iba entrando los vi despedirse. Claro que no quise interrumpir. Me imaginé que podía sentirte incómoda. Así que por favor siga. Yo no quiero molestar. No. No. En realidad lo que pasó es que sentí movimientos y me preocupé. Quería ver si estabas bien. Permiso. ¿Podemos seguir hablando? Sí, claro. Creo que te debo una explicación. ¿Una explicación de qué? Andrés, por favor. No, Laura. Tú a mí no me tienes que dar explicaciones. Es más, me sentiría muy mal si tú me das a mí algún tipo de explicación. Es que a mí se me había olvidado contarte que... Bruno se pasó a vivir al apartamento de al lado para poderme ayudar con más tranquilidad. Es que tú no tienes por qué contarme nada, es tu vida. Y en serio, yo no vine a hablarte de eso. Es más, me alegro de que tengas a alguien que te cuide. Tan cerca. Así que de verdad, no te preocupes. Y más bien, ¿por qué no hablamos de algo que nos interesa a los dos? ¿Te parece? Claro. Bueno. Laura, yo necesito que tú me ayudes a conseguir una entrevista con Gonzalo Grimaldo. Pero a esta hora y con este aparato... Sí, ya va a ver, Mr. White, que si las cosas son como yo sospecho, no lo saqué de su casa para decirle tonterías. ¡Hasta lo más genial de la Tierra! Me parece que habría podido esperar hasta mañana. Ya va a ver que no, Mr. White. Es que usted no se imagina lo que estoy pensando. Eso es cierto. Porque usted lleva 12 minutos diciéndome que lo que tiene que decir es muy importante, pero no me ha dicho nada. Está bien, cálmese, Mr. White. Lo que necesito es saber si en el archivo de su computador hay una foto de la mujer de Santa Coloma. ¿What? Eso es muy peligroso. Sí. Pero no más peligroso de lo que ya está pasando, ¿o no? Es que hablar con Grimaldo ya es demasiado, Andrés. Ese tipo es un matón. De acuerdo. Entonces, arréglame una entrevista con la reina de Queens. Lo que pasa es que eso ahora es imposible. ¿Imposible? Sí, es que esa señora no quiso volver a hablar conmigo. Bueno, entonces no hay más remedio. La entrevista tendrá que ser con Grimaldo. Andrés, es que si tú hablas con Grimaldo, lo único que vas a conseguir es hacerle más fácil que te mate. Sí, eso es lo que va a acabar pasando. Mejor que pase de frente o no. Ese aparato de Mr. Weiss es una maravilla, ¿no? No, Grimaldo, esa no es la cuestión. Lo que no entiendo es que me saque de mi casa con este aparato, me traiga aquí con todos los riesgos que eso significa, para que me pida una foto de la mujer de Santa Coloma. ¿Está loco? No, Mr. White. Lo que pasa es que si lo que estoy sospechando es cierto, usted va a entender todas mis carreras. ¿Cómo es que se llama la mujer esa? ¿La mujer de Santa Coloma? Claro, imbécil. De esa es de la que estamos hablando, ¿o no? Oh, sí, sí, bueno, está bien. ¿Cómo es que se llama esta vieja, hombre? Ángela. Ángela se llama Ángela. ¿Nombre de soltera? De soltera, me imagino que se llamaba igual, la Angelita, seguramente. Oh, damn it.
¿Y que ella va a aparecer? No, Grimaldo, este computador se toma tiempo para hacer lo que usted no hace. ¿Y qué es lo que yo no hago? Pensar, Grimaldo, pensar. Ahí está saliendo. ¿Ahora qué quiere? ¿Que se la imprima? Ese aparatico es una maravilla, ¿no? Grimaldo, shit, ahí tiene la foto. ¿Y para qué la quiere? Para que la vea uno de mis hombres. Entonces la imprimo. No, 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 él está aquí, espérese, lo llamo. Tyson, venga, mijo, venga. Dígame, señor. Apúrele. Entre. Don Guay, él es uno de los que estuvo conmigo en el parque el día que casi me agarran. Dice que vio a la dio Trejos con una vieja en el parque. Y yo tengo un presentimiento muy raro. Con permiso, Don Guay. Venga, Tyson. Esta vieja que está viendo ahí, ¿se parece a la que vio con el Eladio Trejos? Don Gonzalo, no se parece. ¿No? Es que esta es la vieja. Ah. ¿Estás seguro? Seguro, mister. Lo que más me llamó la atención fue ver al Eladio Trejos con una hembra. Tronco de hembra bien bonita. Claro, estos son los mismos ojos. Oiga, patrón. Tronco de hembra la de Santa Coloma, ¿no? Ah, espéreme afuera, Tyson. Listo, patrón. ¿Qué le quieres decir a Grimaldo? Sería muy peligroso para ti que lo supieras. A mí, sinceramente, Andrés, me parece que no es para tanto. ¿Que no es para tanto qué? Que desconfíes de mí de esa manera. No es por desconfianza, Laura. Es por todo lo contrario. Es porque no importa la distancia que hay ahora entre tú y yo, a mí me sigues importando mucho. Y no quiero que nada malo te vaya a pasar. Y la información que yo tengo, si tú la supieras, pondría en peligro tu vida. Es por eso, Laura. No por desconfianza. ¿Qué quieres que le diga? Dile que me dé una cita. Que le tengo un negocio que va a acabar con Santa Coloma. ¿La mujer de Santa Coloma en el parque de diversiones? ¿Eso qué quiere decir? Pues tanto como para saber qué quiere decir no me alcanza, Mr. White. Pero lo que sí es que no me imagino a la mujer de Santa Coloma saliendo a pasear a la montaña rusa. Eso es totalmente cierto. Pero entonces, ¿qué es lo que usted imagina? Me imagino, Mr. White, que la mujer de Santa Coloma es la reina de Queens. Eso tienes toda la razón. Pero así quieras negociar, yo no creo que tú seas la persona indicada para ir a hablar con Grimaldo. ¿Y cómo se supone que tiene que ser la persona que nos saque de este lío? ¿Como tú? ¿Como Bruno? No. Yo no quise decir eso. Andrés, la verdad es que yo no quiero que vayas a hablar con ese tipo. ¿Por qué? Porque no sé qué pueda pasar después. Laura, por favor. Andrés, no. Es que yo no te voy a llevar a donde un tipo que te está buscando para matarte. De eso puedes olvidarte. Sabes que lo voy a seguir buscando, ¿verdad? Claro. Claro que sé, porque te conozco. Andrés, si te pasa algo, yo no le quiero agregar a mi dolor la culpa de haber sido yo la que te llevó a donde Grimaldo. Te entiendo. Que descanses. ¿Laura? No, es Andrés Velázquez. Necesito hablar con usted urgentemente. Espéreme un momento, llave.
Diga. Espere. He visto. No voy a descansar hasta no saber qué hacía esa mujer en ese parque. Hay una manera. Desaparezcamos a la reina de Queens. Pero ¿y si la reina de Queens es la misma mujer de Santa Coloma? Pues desaparezcamos a la mujer de Santa Coloma. No entiendo, mister. Es muy simple, Grimaldo. Nosotros no sabemos quién es la tal reina de Queens. O por lo menos no la que ha hablado con usted. ¿Eso es correcto? Sí, señor. Pero sí sabemos quién es la mujer de Santa Coloma. Si lo que usted cree es cierto, entonces basta desaparecer a Ángela de Santa Coloma y habrá desaparecido a la reina de Queens, ¿o no? Sí, claro, pero ¿cómo vamos a hacer para saber si ella es realmente la reina de Queens? Porque no lo va a decir así nomás, por lo menos por las buenas. Eso es correcto, pero sí mientras la tenemos retenida. Usted le pide una cita a la reina de Queens y la reina de Queens no aparece, entonces vamos a tener en nuestro poder a la mujer de Santa Coloma y a la reina de Queens, ¿no le parece? ¿Y si aparece? Entonces vamos a tener la forma de obligar a Santa Coloma y a la reina de Queens a hacer lo que nosotros necesitemos. Vea, llave. Yo entiendo que usted debe tener una piedra muy tenaz. Pero de verdad, hermano, a mí me parece que usted y yo no debemos hablar de ese tema. Laura ya es una mujer hecha y derecha y ni usted ni yo vamos a decidir nada con ella. ¿Usted de qué me está hablando? Pues de lo que pasó, de lo que usted vio entre ella y yo. No. Yo no vine a hablarle de eso. Yo vine a pedirle que me ayude a conseguir una entrevista con Gonzalo Grimaldo. Para eso tengo a Bruno Berrocal. Yo lo vi a él en el parque y le pedí que me consiguiera otra entrevista con la reina de Queens. Y a ese sí tengo cómo pistearlo. Entonces, use a Berrocal y secuestre a la mujer de Santa Coloma. Con ese disparo vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Y eso es lo que necesito. Hablar con Grimaldo. Son palabras mayores, mía. Ya sé. Entonces, que de verdad yo no veo cómo ayudarle, hermano. Yo no... Yo ya sé que usted no es narcotraficante y que usted no tiene nada que ver con René Santa Coloma. Pero también es cierto que oírme el cuento no le va a hacer ningún daño. Y quién sabe, de pronto hasta me puede ayudar a que a Felipe Salinas, el hermano de Laura, no lo pudran en una cárcel de la Florida. Ya. ¿Y cómo se imagina que le puedo ayudar? En primer lugar, nunca hablando de esta conversación con Laura, ni siquiera las conclusiones a las que lleguemos. Eso se lo garantizo. Lo otro es que... De verdad, hermano, contrario a lo que usted piensa. Usted a mí no me tiene que dar ninguna explicación. Ninguna. Mire, Bruno, yo no vine aquí a juzgarlo. Yo vine a pedirle un favor. Un favor que puede salvar muchas vidas. Entre ellas la de Laura. Estos son mis números de teléfono. Y gracias por su tiempo. Lo voy a pensar. Piénselo. Gato, vaya por la camioneta verde. Sí. ¿Usted qué hace aquí? Vaya a su puesto, hermano. Sí. ¿Qué hubo, flaco? Majere, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Seguro? Ojo con los puntos críticos, ¿no? Están ubicados. Bien. Bruno, ¿me permite un momento, por favor?
¿Se le perdió algo o qué, hermano? Se supone que usted es uno de los hombres más leales a mi esposo. Y usted lo sabe, ¿no? Creo que sí, doña Ángela. Mejor dicho, sí. Y también se supone que por lealtad yo debería contarle a mi esposo que en ese operativo en el que casi me agarra la policía, usted precisamente era quien estaba por ahí. ¿No tiene nada que decir? Pues que creo que usted se dio cuenta que yo estaba ahí para salvarla. ¿Cómo así, Bruno? ¿O sea que usted anda siguiéndome a todas partes para por si acaso me tiene que salvar? No. No, señora. Eso no fue lo que quise decir. Entonces, ¿cómo llegó a ese sitio? La verdad, doña Ángela, es que yo fui el que organizó todo el encuentro entre Grimaldo y la reina de Queens. Porque Laura me pidió el favor. O sea que usted desde hace tiempo sabe que yo... Pues no desde hace tiempo, pero sí lo sabía. Por eso estaba ahí, por si llegaba a pasar algo. ¿Y usted...? Por el alma de mi madre, le juro, doña Ángela, que de mi boca no ha salido una palabra al respecto. Bruno... ¿Usted piensa que yo estoy traicionando a mi esposo? No, señora. Yo no sé por qué hace lo que hace, pero sé que no es por traicionar a don René. ¿Por qué está tan seguro? Porque Laura me lo dijo. Muchas gracias, Bruno. Solo para su tranquilidad, déjeme decirle que... en cuanto a mí, la reina de Queens ha muerto. Cargada y lista. ¿Ya está listo? Sí. Ya mismo me voy por Laura y la mamá para llevarla al restaurante. Yo ya estoy listo para cerrar el negocio. Para eso. Oiga, Bruno. ¿Y para qué lo quería la patrona? Ah, para darme las gracias por lo del parque. ¿Se volvió loca la patrona o qué? Doña Ángela, qué pena molestarla, pero necesitaba dos palabritas con usted, pero tranquila que solo le quito 5 minuticos. Dígame. Es que el patrón nos contó que usted se va fuera del país y yo quería pedirle un 14 antes de que se vaya. Mejor dicho, es un favor que para usted es muy fácil. Mejor dicho, lo que yo quiero es que usted convenza a don René para que me traslade a mí la compraventa de carros que le tiene a Bruno Berrocal. Porque usted nació parado, Bruno, pero no abuse. Porque tanta suerte, ahí se acaba. ¿Qué tal? Y es que darle gracias por meterle en semejante lío. Bueno, yo me largo para ir a cuadrar lo de la salida del restaurante. Yo tengo gente allá, pero quiero ir a ver que todo esté bien. Brillo, vamos. Eladio. Es que necesito que me ayude con otra cosa, hermano. ¿Qué? Que me ayude a cuadrarle una cita a Andrés Velázquez con Gonzalo Grimaldo. No entiendo usted por qué me pide eso. Pues porque yo me imagino que cuando uno le hace un favor a usted, usted queda agradecida con uno, ¿o no? ¿Y como por qué tengo que estar agradecida con usted? Ay, doña Ángela. Por eso es que bien dicen que mal le paga el diablo a quien bien le sirve. Eso es como cierto, ¿o no? Por dicho, yo le voy a recordar, aunque me da pena porque usted dirá a este tipo cómo es de interesado, pero yo le recuerdo porque usted dice que no se acuerda de nada. Yo le había dicho que estaba como pensando que era mejor no decirle a don René todo lo que yo sabía sobre la famosa reina de Queens. ¿Se acuerda? Me acuerdo perfectamente, Jeffries. Pero no sé qué tiene que ver sus suposiciones conmigo. Ah, pues en eso usted debe tener razón y yo no me voy a poner a discutirle. Pero es que también, mejor dicho, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué será
que sabiendo nosotros dos lo de la famosa reina de Queen, ninguno le haya dicho nada al patrón. ¿No le parece como raro? Pues en mi caso, porque no me parece importante, no sé en el suyo. Ah, ve cómo hablando se entiende la gente. Usted me aclaró a mí las cosas. Yo dije que callando un secreto que ni secreto era y que a nadie le importa. Espere. ¿A quién llama? Pues a don René, para contarle todo lo que sé de la reina de Queens y lo del anillo y todo eso. ¡No, no, no! A ver, Jeves, ¿qué es exactamente lo que quiere? Exactamente lo que quiero, lo que ya le dije. Que convenza a don René para que me traslade a mí la compraventa de carros que le tiene a Bruno Berrocal. Usted sabe perfectamente que eso lo maneja René. Y no deja que yo me meta en sus asuntos. Ah, pues usted sí es muy de malas. Pero yo se lo digo así, doña Ángela. Si antes de que usted se vaya, esa compraventa de carros no está en mis manos, yo le cuento todo a don René. Lo de la famosa y supuesta reina de Queens. Un cretino, un estúpido es lo que es usted por andar detrás de unas naguas. Es que yo no sé qué puede resultar de todo esto. Pero si Andrés Velázquez llega a estrellar con una mala cosa, que no es imposible que pase. ¿Y hasta dónde quiere llegar usted por andar detrás de un par de piernas? ¿Hasta que nos maten a todos por culpa suya? Bueno, no se imagina lo que puede llegar a pasar si el tonto hermoso ese del Velázquez le llega a pasar algo. ¿Ah? Y viene a decir que fuimos nosotros los que llevamos a hablar con Grimaldo. ¿Sabe lo que puede pasar aquí? Sí, le copio. ¿Qué? Sí, ya voy. Y una última cosa, Bruno. Y que esa vaina se le quede bien metida en la cabeza. Con esa vieja no hay caso. Así ella se enamore de usted. Y usted se enamore de ella. Más de lo que está. Ese amor es un imposible, mi yo. Un imposible. ¿Y por qué? Porque el mundo de ella y el suyo no se pueden unir. Ya voy, ya voy. ¿Cerró bien la puerta? Sí, señora. Estoy en problemas, Eladio. ¿Usted? Graves. Mire, doña Ángela, las cosas para mí se están complicando también. Jeves me está chantajeando. ¿A usted? Sí. Quiere que yo convenza a René de que antes de irme le pase a él la compraventa de carros que se le había asignado a Bruno. Este es mucho hijo de... ¡Eladio! Eladio, no, espere. Él me tiene en sus manos. Él ya sabe que yo soy la que me hago pasar por la reina de Queens y me está amenazando con contarle todo a René. Eso es tan fácil de resolver, doña Ángela, como meterle un plomito en la cabeza al gusano ese. No. No. Mire, usted sabe que... En cuanto a eso, René y yo no somos de la misma familia. Yo necesito que usted me ayude a resolver el problema, no a crear otro. Siendo así, doña Ángela, ¿qué le digo yo? Pues lo único que le puedo decir es que, a ver, si me ocurre que usted por su lado hable con don René, que yo por este lado trato de que Bruno no se alegre esto. ¿Y Bruno qué va a hacer? Eso a la larga no tiene problema, doña Ángela, porque a Bruno lo que le sobra es oficio. Pero una cosa sí me advierto, que cuando usted se vaya, no espere que yo no agarre por mi cuenta ese gusano. Gracias, Eladio. De nada. De verdad, madre, que para mí es un placer y un honor volver a tener un almuerzo como este con ustedes. Bueno, yo sinceramente no quiero ser imprudente, pero Bruno, yo quiero confesarle que a mí usted me hace mucha falta. Yo respeto las decisiones de Laurita, pero yo también tengo mis opiniones. Claro que a mí Andresito me parece tan querido y todo, pero... Ay, yo no sé. Él es como tan seriote. Mamá. Está bien, mija, no vuelva a decir ni mu. Thank you.
ahora? Esperar que llegue la mercancía. Pues ya está un poco más tranquilo, ¿no? Y le conté que íbamos a venir a almorzar contigo y se puso feliz. Te mandó saludos. Dile que muy pronto lo vamos a sacar de allá. Marecita, ¿y usted todavía hace ese postre que a mí me encantaba? ¿Cómo es que se llama? El de las tres leches. ¡Ese! Ay, la próxima vez que vayas te voy a tener uno bien rico. Ay, tan linda, gracias. Muchas gracias. ¿Y usted ya sabe qué pedir, Bruno? Sí. Es que la sobrebarriga en este sitio es deliciosa. Ah, bueno, entonces yo pido sobrebarriga. De verdad, madre, que yo me siento muy feliz por volver a sentir este calor de hogar. Brindemos porque Felipe vuelva a la libertad. Gracias por quererme tanto. Ay, de nada. Gracias a ti. Yo también la adoro mucho. Bueno. Bueno, ¿qué tal las empanaditas? ¿Deliciosas? Yo les dije, este sitio es increíble. ¿Qué tiene de malo? No es que tenga nada de malo, es que a mí me incomoda. Lo que pasa, Tere, es que se te nota que adoras a Bruno. ¿Pero cuál es el problema? A mí ese muchacho, desde que llegó a mi casa, me pareció excelente. Yo no tengo por qué... ¡Ay! Señor Berrocal, qué alegría verlo tan cumplido. No, 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 y sobre todo lo bien acompañado, ¿ah? No, mire cómo me volví. Ay, ya vengo, voy al baño. Derek, ¿quieres que te acompañe? No, mi hijita, ya vuelvo. Pues a eso fue que vinimos, ¿o no, Berrocal? Sí, claro. Bueno, pero yo no veo la platica. Porque es que tarjetas de crédito, si yo no acepto. Sí. No, está encaletado. Espera. Ah, bueno. Ah, ah. Esta vaina se fue para el fondo. ¿Es que no alcanza o qué? No me alcanza el brazo. Muestra a ver. No hay nada. Fresco, mijo. No lo va a necesitar.
sincera, viejo. Acomodémosla que parezca un accidente. Tranquilo, que ella se acomoda solita. Laura, por favor, deja esa cara. Mira, la estamos pasando tan rico. Esa era la idea. Ay, pero es que me da más rabia esos comentarios que hace mi mamá. Bueno, pero mira, ella lo hace con la mejor intención. Además, no es por nada, pero Bruno no es que no participe. Él le da su cuerdita a Teresa. Claro, él siempre ganándose a la suegra, ¿no? Sí. El tipo es bien simpático cuando se lo propone. Bueno, pero ¿a ti te gusta? No sé. A ti no te puedo negar que sí. Me gusta. Ay, es que Bruno es tan buena gente. Además, nos ha ayudado tanto con lo de Felipe. ¿Y Andrés? ¿Andrés? Andrés, por ahora, es cosa del pasado. ¿Por ahora? Ay, yo no sé. Adri, estoy confundida. Pero Bruno... Bruno es una persona que estoy redescubriendo. Es alguien misterioso. No sé, a veces me da como miedo. No es miedo. Ay, es que Bruno se ha portado muy bien conmigo. Muy bien. Vaya para afuera a atender sus otras dos amigas que yo me encargo de atender esta. ¿No necesito ayuda con ese? No, tranquilo. El Pegrillo está allá afuera en la camioneta. Y ya viene con todo lo que necesitamos. ¿Y cuál va a ser el parte médico? Aneurisma. Es generoso. A Felipe lo ha ayudado mucho, Adri. Mucho. Más de lo que él mismo dice. Laura, ¿será que con todo lo que tú y Bruno están haciendo, de pronto, no sé, hay más posibilidad de que Felipe lo saquen rápido de la cárcel o por lo menos que no lo extraditen? Ay, yo no sé, Adri. En estas cosas uno nunca sabe lo que pueda pasar. Pues sí, pero tú que has estado al mando de toda la situación. Pues no sé hasta dónde seamos capaces de llegar, Adriana. Pero por favor, no te preocupes. No te preocupes porque yo sé que todo va a salir bien. Yo tengo esa certeza. Trate de que demoren la comida lo que más se pueda. Uy, qué pena, don Bruno, pero debió haberme dicho antes. Ya la están preparando. Está bien, voy a ver qué puedo hacer. Yo voy a entrar. Cigarrillo. No, ahí está el cliente. ¿Y esta? ¿Ella de qué? ¿Dónde está? ¿Está okay? Sí, señor, la cobija para envolver. Sábana, vendas, algodón. ¿Trajo la toalla? Sí, señor, todo. Aquí está el récord. ¿Y don Bruno? ¿Qué? ¿Nada que traen la sobrebarriga? No, pero no hay afán. Aquí estamos charlando rico. Además, mi mamá no ha vuelto del baño. Pues mejor. Así no se le enfría, ¿cierto? Y comemos con más hambrecita.
¿Tú quieres que te traigan lo tuyo ya? No, no, no. Bruno, gracias. No te preocupes, yo estoy muy bien. Ok. Bueno, entonces, pidamos otra sangría, ¿te parece? No, yo estoy bien así. ¿Seguro? Bueno, ¿y cómo va tu jugo de tomate? Muy bien, delicioso. Además, es buenísimo para alimentar a dos al tiempo. Perfecto. Bueno, yo sí iba a pedir una sangría para mí. ¡Pero! Listo, don Eladio, que voy a tapar. Bueno, envolvámonos. Tranquilo, don Eladio, yo hago ese trabajo. Sí, sí. Flaco, haceme un favor. Llévate esto que no me deja respirar. Sí, señor. Gracias. Laura. Yo quiero aprovechar que tu mamá no está para pedirte que por favor no la tomes a mal. Es que mire, tu mamá siempre me ha caído bien y pues yo le he caído bien a ella. ¿Mm? Yo sé, Bruno, no lo tienes que decir. Queens tiene los días contados. Hola, ¿te puedo llevar? Cayó facilito. Usted no sabe de lo que es capaz un mafioso colombiano para defender su negocio. O la mujer del mafioso colombiano. Mientras sigas aquí, no va a dejar de preocuparme lo que pueda hacer esa rata de Grimaldo. Pasa el tiempo. Yo, Chepito, necesito que me entregue a Ángela de Santa Coloma. La reina de Queens, atrévase a entrar.